llegado. Rodrigo no ha llegado a la casa. ¿Qué quieres que haga, mujer? ¿Pero cómo que qué? Que hables con él antes de que sea tarde y se convierta en un delincuente. ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Me escuchaste? Rodrigo es joven. No creo que esté haciendo nada malo. Pero si no hacemos nada, terminará muy mal. Anda con muy malas influencias, esos amigos que tiene. Y sobre todo su noviecita, la tal Crista. Ninguna muchacha decente anda a estas horas en la calle. Y ya ves cómo viste. Como te digo, es una mala influencia para Rodrigo. Si tú lo dices... Soy su madre y veo muchas llamadas de alerta. Y no voy a dejar que mi hijo se convierta en un delincuente que consuma... ¿Drogas? La palabra que buscas es drogas. ¡Drogas! Tienes todo de Pokémon, neta. No cabe duda de que tienes talento, mijo. Todo el antro estuvo bien prendido. Pues claro, mi novio es un fregón. Ey, apágale el radio, apágale el radio. Oye, ¿viste el letrero donde decía que va a haber un concurso? Of course, my horse, ya me escribí. Les apuesto que voy a ganar. Así se habla, mi amor. Me encanta que tengas confianza en ti. Tú eres parte importante de esa confianza. Ey, 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 Ceniciento, ya se te pasó la hora, Mi nave no se va a convertir en calabaza. Órale a su casa. No, lo que es peor, que seguro te está esperando el logro de tu mamá, ¿verdad? Ey, ey, ya párenle, Con su relajo la van a despertar. No quiero más rollos de mi mamá. Sí, mejor nos vamos, porque cuando mi suegra se enoja se pone peor que la novia de Choco. Rodrigo, ¿de dónde vienes? Seguro estuviste otra vez en ese antro de mala muerte. Aliviánate, no es un antro de mala muerte. Es un lugar de diversión como cualquier otro y voy porque me gusta la música electrónica y soy DJ. Dime la verdad, Rodrigo. ¿Te estás drogando? Contéstame, ¿estás usando drogas? ¿De dónde sacas eso? No soy tonta. Nada más me falta con verte la facha y conocer la clase de amiguitos que tienes para tener mis sospechas. Pues te equivocas, yo no me drogo. Entonces, ¿por qué te vistes de esa manera? Y te juntas con gente tan rara. Y esa música tan ruidosa que escuchas. Y es música electrónica. Y porque me guste no significa que me drogo. Yo sé muy bien que estás en malos pasos. Y voy a hacer hasta lo imposible para regresarte al camino del bien. Yo me porto bien. Y si no me quieres creer, es tu pex. ¡Rodrigo! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Rodrigo! 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 ¡Te estoy hablando! ¿Qué más quieres? Ya te escuché abajo. Que me tengas un poco de consideración. ¿Por qué no eres como tu hermano Iván? ¿Ah, sí? ¿Y cómo es Iván? Es un joven responsable y bien portado. Deberías de aprender a él. Va a la universidad, tiene buenas calificaciones, nunca llega tarde a la casa y es muy decente. Pues siento defraudarte, mamá, pero no soy hipócrita para demostrar algo que no soy. Dormir. Encima de que llegas tarde es escándalo. ¡Ay, tú no te metas! Vas a terminar mal, mi chavo, ¿eh? Mira, Rodrigo, no me busques
porque me encuentras. Ya deja descansar a tu hermano. Mi hermano, imbécil. Iván, Rodrigo, bajen a desayunar. Se va a hacer tarde. Buenos días, Virgencita. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Pudiste descansar? Pues la verdad, muy poco, ¿eh? Después del escándalo que hizo Rodrigo, sí me costó trabajo volverme a dormirme. Cada vez tu hermano está peor. Ya no sé qué hacer con él. Pero tú siéntate a desayunar. No, solo voy a tomar jugo. Hoy dan un tema muy importante en la universidad y no quiero llegar tarde a clase, ma. Hijo, no está bien que te malpases. Estudias mucho, te puedes enfermar. Ya comeré algo en la cafetería de la universidad. A ver, espérame un segundito. Toma para que te compres un buen desayuno. Eres a todo dar, ma. Nos vemos. Nos vemos, pa. Ay, qué calor, ¿no? ¿Por qué tardaste en bajar? Llevo rato aquí parado, solo que no te diste cuenta. Aquí está tu desayuno, siéntate. ¿Sigues enojada? ¿Todavía me lo preguntas después del coraje que me hiciste pasar anoche? Por favor, no empiecen. ¡Si no empiezo! Esta discusión ya terminó. Y te aviso, Rodrigo, que no vas a salir y no vas a tener mesada. Ay, ¿por qué? No será porque te portaste muy bien. Te advierto de una vez. Te voy a castigar cuantas veces sea necesario hasta que endereces tu camino. Pa, no es justo. Hablo con mi mamá. ¡Papá! Discúlpame, hijo, pero ya sabes que en contra de tu madre no se puede. Lo mejor será que hagas lo que te dice. Modo. Mamá nunca se aliviana. Debo darme prisa si no quiero llegar tarde al banco. ¿Pero dónde está el dinero del pago de la tarjeta? Estoy segura que lo tenía aquí. Rodrigo. Seguro fue Rodrigo quien tomó el dinero. Rod, ya no estás triste, mi amor. No quisiera, pero las cosas con mi mamá cada vez están más gruesas. Sabes que al rato se le pasa. Eso espero, porque hay veces que quisiera irme de la casa. Ay, sabes que yo te apoyo, pero piénsalo bien. Aún estás muy chavo y perderías muchas oportunidades si te vas de tu casa. Lo sé. Por eso sigo viviendo con mis papás. Por eso y porque a pesar de todo los quiero mucho. Jovencito, ¿acaso no sabe que está prohibido traer aretes o hacerse cualquier tipo de perforación? Sí, pero... Acompáñeme a la oficina. Señora, la mandé llamar porque su hijo se atrevió a romper el reglamento de la escuela. A pesar de saber que los varones no se deben hacer ningún tipo de perforación, y menos usar aretes. Es un piercing. Esa palabra no existe. Ay, en verdad, yo ya no sé qué hacer con él. Por más que trato de corregirlo, no entiende. ¿Ha considerado llevarlo con un psicólogo? Ahora estoy loco. Tú te callas. Ya nos arreglaremos en la casa. De esta, nadie te salva. Ya no sé qué hacer contigo. Por más que trato de llevarte por el camino del bien, tú no te dejas. ¿Por qué no entiendes que no estoy haciendo nada malo? Por favor, no seas cínico. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que haces mal en juntarte con esa bola de vagos? Que lo único que están haciendo es sonsacarte. Y sobre todo tu noviecita esa. Cris es una buena chava. En ella encuentro el apoyo que tú no me das. De seguro ella te dijo que te pusieras ese arete, ¿verdad? No, esa fue una decisión que yo tomé solo. Es una moda y me lo quise poner. Es una forma de expresarme. ¿Pero tú qué quieres expresar? Es
soy joven y que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Pero tú qué vas a saber? Si realmente supieras lo que haces, te darías cuenta que solamente los delincuentes se ponen esas cosas. Eso no es cierto. Yo no soy un delincuente y lo uso. ¿No? No eres un delincuente. Entonces, ¿por qué sacaste el dinero de mi bolsa? ¿Qué? ¡Sabes muy bien de qué hablo! Yo no tomé nada. ¿Cómo puedes creer que soy capaz de algo así? ¿Quién más sino tú? Iván es un buen muchacho, en cambio tú... Pues para que lo sepas, Iván no es quien tú crees. Te está engañando. Crees que es un hijo modelo, pero se aprovecha de tu confianza para salirse sin tu permiso. ¡Basta de tus mentiras! No voy a permitir que hables mal de tu hermano, ¿eh? No le eches la culpa a él. No por librarte, ¿eh? Le eches la culpa a él. Te estoy diciendo mentiras. Claro que sí. Lo que pasa es que le tienes envidia y por eso tratas de hacerle quedar mal ante mis ojos. Pero no lo vas a lograr. Tú eres el más lejos. Tú eres el más hijo. Tú. ¿Me puedo retirar? Mira, Rodrigo. Vete. Después de todo esto, tu castigo será mayor. Madre mía, ¿por qué mi hijo Rodrigo es así? Te suplico que me ayudes, que me hagas el milagro. Que Rodrigo vuelva al buen camino y que deje las drogas, que las deje. No me desampares, Virgen de Guadalupe. Ayúdame a que mi hijo sea un buen muchacho. Soy yo quien debería de pedirle a la Virgen el milagro. Que no te cierres, mamá. Que no te cierres y abres tu corazón y tu mente para que trates de entenderme. Sé que soy diferente a mi hermano, pero no soy mal chavo. Estoy diferente y mis gustos son otros. Ayúdame que mi mamá entienda que no soy un delincuente. Que soy bueno. Que soy bueno. Tuve que escapar. Mi mamá no me dejó de otra. Oigan, oigan, ya vamos. Ay, ya vamos. No sé que lleguemos tarde y te vayan a descalificar por default. Órale, vamos.
bueno que viniste, mi Rod. Claro, no me podía perder esta oportunidad. Quiero ganar el concurso de DJ y lo voy a lograr. ¡Ya verás que sí! Estoy segura de que vas a lograr tu sueño porque eres el mejor. No espero que los demás opinen lo mismo. ¿Y este caramelo? ¿Qué es? Es una nueva tacha que le dicen micropunto. ¡Tómatela! Te va a prender de volada. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Ya vengo. Necesito hablar contigo. ¿Qué haces aquí? Que yo sepa, tú estás castigado, ¿no? Eso no importa. Lo que me preocupa es lo que acabo de ver. ¿Qué? ¿Estás espiando? No, sin querer vi que tu novia te estaba dando algo. ¿Era una tacha? No te hagas, yo te vi. Mira, yo lo que haga, a ti te vale. No, eres mi hermano y te quiero. No, a mí no vengas con payasadas. Mucho cuidado con que digas algo, porque yo ahorita la parto a Rodrigo. No importa lo que tenga que hacer con tal de ayudarte. ¿Sabes qué? ¡Ya, Rodrigo! ¡Es tu turno! ¡Vámonos! Después le seguimos, tenemos mucho que hablar. ¡Ya, lárgate! ¡Idiota! Si te fregaste, mi chavo. Voy a andar de metiche. Voy a terminar de un viaje con mi mamá. ¡Venga! Ya quiero ver qué cara va a poner cuando sepa que te escapaste. ¡Eso, Rodrigo! ¡Usaste drogas! Ay, cuñadito, ya bájale. Déjanos divertir como queramos, ¿no? Por favor, hermano, vámonos. Lárgate, que me vas a mangar. Vete. ¡Iván! ¡Iván, despierta! Te traje el desayuno. ¿Y eso? Es muestra de que vengo con la bandera de la paz. Quiero hablar contigo por lo que pasó anoche.